ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Rico, oigan, bienvenidos. Qué gran talento de baile tienen ustedes. La verdad es que estamos impresionados, obviamente, por la musicalización que ya sabemos que es tradicional y algo que ustedes representan mucho, que es el ballet folclórico. Maestro, adelante, por favor, para que nos explique un poquito acerca de la trayectoria de este ballet, por que se presente, gracias. Por favor. Gracias, gracias. Bueno, ya saben, mi nombre es Isaac Villena Rodríguez, director del ballet folclórico Cenzontle. Y bueno, pues ya es la agrupación Cenzontle, ya es una, vean, una larga trayectoria. Tenemos 28 años de vida artística en Campeche. Y bueno, pues es aquí que gracias a TRC, al programa Nuestro Día, para festejar el Día Mundial del Folclor. Y bueno, folclor, la danza folclórica solamente es una expresión de tantas expresiones folclóricas como el teatro. La gastronomía es parte de las expresiones populares, la música. Entonces, pues la danza folclórica, como dice su nombre, es parte del folclore, es de una gran gama de expresiones populares. Maestro, ¿en cuántos estados se han presentado, municipios? Cuéntenos el recorrido que hayan dado. Pues yo creo que ya hemos pasado por todo el territorio nacional. Hemos estado en varios, en la mayoría del territorio nacional, hemos estado en Centro y Sudamérica, hemos llegado a Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá, y bueno, de ahí pues hemos estado, gracias a invitaciones a festivales internacionales. En el 2008 estuvimos representando a Campeche en el Festival Internacional Cervantino, y bueno, hemos estado en otros festivales internacionales, pero sí, ya el Ballet Folclórico Cenzontle hemos tenido, gracias a Dios, la fortuna de representar a nuestro Campeche en nuestro estado, en nuestro país y fuera de él. Maestro, adelante. Tuve el honor de que usted me concediera una entrevista junto con sus alumnos y ellos ya me platicaron el por qué se interesaron a este mundo del folclore. Ahora usted, maestro, ¿qué fue lo que le impulsó? ¿Cuál fue el motivo que dijo yo quiero dedicarme a ser maestro, quiero aprender, quiero enseñar? Bueno, voy a repetir lo que me dijo mi alumno. No tenía otra opción. Pues, rápidamente lo voy a platicar. Yo tenía 8 años, casualmente este año cumplo 50 años en el mundo de la danza. 8 años cuando en la primaria me eligieron para formar parte de un baile. Pero no un baile como todos, como el que salimos todos el 10 de mayo. No, me seleccionaron para formar parte del ballet folclórico infantil del estado de Puebla.
porque se iba a haber una universidad en ese año y quieren llevar puros chicos. Y ahí noté, me di cuenta de la disciplina que tiene que llevar alguien que lleva una actividad como esta. La disciplina, los horarios, la limpieza, la responsabilidad, el orden, la puntualidad, todo eso me conllevó a formarme en el mundo de la danza. Pero lo que más detonó todo esto es cuando me llevaron a ver la Guelaguetza en Oaxaca. Me di cuenta que en un solo estado hay tantas expresiones folclóricas que dije, si esto es un solo estado, que sea todo el país. Y me propuse desde entonces aprender y conocer todas las expresiones populares de México. ¿Y qué creen? ¿Qué? No he terminado. Y le falta todavía. No he terminado. O sea, aquel que me diga, yo me lo sé todo, no. Miente. Porque ni yo, que me jacto de tener horas de vuelo, no he podido conocerlo. A cada día conozco nuevas expresiones. Eso es lo bonito justamente de este tipo de actividades, porque hay un choque de cultura. Y como usted bien lo dice, no terminamos de conocer. A veces las personas creen que justamente estamos en un lugar y ya lo conoces todo, pero no, efectivamente, alguien que se dedica a hacer un recorrido, en este caso artístico, como ustedes, pues se dan cuenta que todavía nos falta muchísimo. No, definitivamente, no. Es abrirse a todas las... más bien, abrirse y invitar a las nuevas generaciones a que abran su mente y digan, bueno, ¿de dónde soy? ¿De dónde provengo? ¿Qué es lo más típico, lo más representativo? Y fortalecerlo. Eso es la clave del éxito. ¿Cuántos artistas son los que componen el ballet? Bueno, bendito Dios. Ha variado. Actualmente tenemos 44 bailarines. Ah. Ha variado. Hemos tenido hasta 100. Y ahorita también tengo a la agrupación Tish Bulul, que es de Lerma, la comunidad de Lerma. Ahí tenemos 25 bailarines. Personas de todas las edades, de los 12 años hasta los 50 y algo. No digo más porque si no se van a molestar. Entonces, afortunadamente cuento con mucha gente que gusta de estas expresiones. Maestro, en el caso de que algún joven esté interesado, por ejemplo, yo en lo personal, es un baile que me gusta, pero yo jamás he ido a clases de baile, yo jamás he tenido esa experiencia, ¿puedo tomar clases? Claro, casualmente estamos iniciando talleres, estamos trabajando en el archivo municipal, que fue la excárcel. El martes y jueves con uno de mis mejores bailarines, Guillermo Alejandro Collí Ruiz. Él está martes y jueves de 7:30 a 9:00, y su servidor de los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta 2 de la tarde. Y claro, te garantizo que en un mes ya estás bailando. Por lo menos de escenografía te aparece en escena. Pues ahí está toda la información. Maestro, como lo decíamos anteriormente, le agradezco que usted esté aquí, sus alumnos igual, y también le agradezco el que me haya brindado el espacio para que podamos ir y grabar una entrevista con usted.